Nuestro universo tiene muchas cosas en común. Una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de la pantalla de Atel Televisión. Un placer compartir junto a todos ustedes y brindarles estos 30 minutos con lo más destacado del deporte regional, nacional e internacional. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor Edwin Palma, les acompañamos hoy 17 de septiembre en una nueva edición de Idioma Deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, Edwin, muy contento de traer a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y con un programa súper completo, tenemos que hablarles del mejor béisbol de este planeta, el béisbol de las grandes ligas. También tenemos un programa súper cargado de fútbol en el día de hoy. Tenemos también un poco de boxeo y para finalizar un poco de tenis, Edu. Sí, señor. Y también tenemos información sobre el mundo del baloncesto porque Jordan Zamora ya ha confirmado su participación en la Liga Española y pronto estará en enero, Dios mediante, vistiendo los colores de Trotamundos de Carabobo. Pero como tú lo comentabas, un día bien movido en materia futbolística. Mañana reinicia la Liga de Campeones en su fase de grupos, pero vamos a iniciar hablando del béisbol de las grandes ligas y tenemos una muy buena noticia para Venezuela, y es que Wilmer Font, el prospecto de los Leones del Caracas, ha sido subido por los Rangers de Texas. Sí, señor, el criollo número 286 en llegar a las grandes ligas, aprovechando esta situación de que los rosters están abiertos para 40 jugadores y con uno de los equipos más importantes en este momento en el béisbol, en el mejor béisbol de este planeta, el béisbol de los Estados Unidos, el señor Wilmer Font ha sido llamado con el equipo de Texas. Así que alegría y satisfacción desde la familia de Atel Televisión y desde la familia de Idioma Deportes para este joven venezolano y bueno, y para toda su familia. Sí, señora, uno ha debutado, pero estamos pendientes con lo que pueda pasar junto con Martín Pérez, una de las nuevas camadas de talentos en el equipo de los Rancheros de Texas. Vamos a repasar ahora en cuanto a resultados se refiere la jornada del día de ayer y de qué manera, Alberto, clase de jornada la que vivimos en el día de ayer. Los Yankees, de nuevo los Yankees, lo vuelven a hacer, un bonito encuentro en el día de ayer cuando superaron 6-4 a las Rayas de Tampa Bay. Vamos a ver imágenes de este cotejo, estamos viendo en pantalla lo acontecido, vemos el cuadrangular para el receptor Russell Martin en este momento, nada que hacer para Matt Joyce, el cuadrangular para Martin, la celebración de Nick Swisher siempre enchufado con la alegría que se vive dentro del clubhouse de los Yankees de Nueva York, que no las han tenido todas consigo, hay que decirlo de esta manera. Joe Maddon, por cierto, fue expulsado en este encuentro tras protestar una serie de conteo de lanzamientos. Sí, señor, tenemos que decir que en este partido los Yankees de Nueva York se jugaban la vida nuevamente debido a que están peleando el liderato de lo que es el este de la Liga Americana ante los Orioles de Baltimore, y el equipo de Tampa Bay viene encima buscando lo que es uno de los dos cupos del Wild Card. Así que bueno, esta serie interesantísima y los Yankees se la han llevado. Sí, señor, en este encuentro hay que destacar de igual manera que los Rays se caen a 5 juegos detrás de los Yankees y se rezagaron de igual manera sobre los Orioles y los Angels en lo que es la lucha por el boleto de comodín a la postemporada. En este encuentro también fue expulsado, como lo veíamos anteriormente, Matt Joyce. Vemos al japonés Hideki Kuroda, quien fue el lanzador ganador, 14-10, la marca ahora para el nipón. Sí, señor, y 10 ponches para el japonés, que de esta manera, como bien tú lo decías, Edwin, deja marca de 14-10 en esta temporada. Así que los lanzadores de los Yankees respondiendo en lo que es la temporada 2012-2013 del béisbol de las grandes ligas. Sí, señor. Por parte de los venezolanos, José Lobatón no tuvo suerte en un turno con una carrera anotada. Vamos a pasar ahora a otro encuentro de la jornada vivida en el día de ayer en la Gran Carpa. Tenemos el encuentro donde Miguelito Cabrera, Alberto, lo vuelve a hacer, asume el liderato momentáneamente de lo que es el bateo, el porcentaje de bateo en la Liga Americana, aunque Detroit lamentablemente no pudo conseguir la victoria. Mira, Edwin, estamos viendo en pantalla el jonrón número 39 para el venezolano, para Miguel Cabrera, quien con este cuadrangular empata al señor Josh Hamilton en lo que son las carreras impulsadas con 122, y de la misma manera y con el mismo batazo empataba al señor Mike Trout con 331 de average. Sí, señor, este encuentro se lo llevó Cleveland 7-6 ante Detroit, propinando una dura derrota para el cuadro de Jim Leland. Hay que destacar que los bengalíes desaprovecharon una buena tarde para Miguelito Cabrera, quien a la altura de la parte alta del séptimo capítulo conectaba este cuadrangular que estamos viendo a través de la pantalla de Atel Televisión. Hay que destacar de igual manera que tiene nada más y nada menos un porcentaje de 123 carreras en este momento, igualando a Josh Hamilton. Nada más y nada menos, se va a poner bien difícil la lucha por el MVP de la Liga Americana. Sí, señor, más de lo difícil, más de lo complicada que está. Recordemos que Miguelito está peleando lo que es el slugging, lo que es el porcentaje de envasados, el porcentaje de hits con gente en base, los hits conectados, donde está comandando el shortstop de los Yankees. Derek Jeter. Derek Jeter, por supuesto. Y bueno, y buenísimo el año para el señor
Miguel Cabrera. Estamos viendo imágenes de la victoria de Cleveland. Lamentablemente, el equipo de Detroit cayó en el día de ayer. Sí, señores, en este encuentro, Miguelito Cabrera de 5-3 con tres carreras anotadas y tres producidas. Omar Infante se fue de 4-1, Asdrúbal Cabrera de 4-2 y Ezequiel Carrera no tuvo suerte en un turno de actividad. Vamos a pasar ahora a otro de los encuentros de la jornada del día de ayer. Los Cardenales de San Luis, los actuales monarcas en la MLB, una dura derrota de nuevo. Los Dodgers siguen sin conseguir la brújula hacia la postemporada de ayer de la mano de John Jay, quien conectó un doblete productor para tomar ventaja en el 12º episodio y de esta manera fue más que suficiente para que el equipo de los Cardenales venciera nada más y nada menos 5-2 en dos entradas al elenco de los Dodgers, que vemos aquí Andrew Eaton, quien conectaba su cuadrangular, pero no fue suficiente para apoyar la causa del elenco de Magic Johnson. Sí, mira, tenemos que decir que el novato Shelby Miller lanzó una entrada para su primera victoria en las Grandes Ligas y lamentablemente el equipo de los Dodgers no puede concretar. Estaba a un juego de lo que es el Wild Card y el equipo de San Luis ahora lo coloca a dos. Recordemos que la lucha está muy cerrada entre el equipo de San Luis, el equipo de los Dodgers y los Bravos de Atlanta para lo que son los dos comodines de la Liga Nacional. Efectivamente, insisto en este término, qué bien, qué positivo ha sido la adición de un comodín adicional en las Grandes Ligas. En este momento no se pierde la competitividad de años anteriores. Hay que destacar que en este encuentro el venezolano Bob el Comedulce Abreu se fue de uno nada en el único turno de acción que tuvo. Mira, Edwin, esa jugada fue la que tuvieron los Dodgers para dejar en el terreno a los Cardenales de San Luis, pero lamentablemente habría sido la victoria, señor, sin duda alguna. Sí, señor, lamentablemente fue capturado el corredor entre la tercera y la goma y fue puesto out y de esta manera el equipo de San Luis se llevó la victoria. Sí, señor, en más resultados ayer hay que destacar que Dayan Biciedo, el cubano, y Adam Dunn fueron los cañoneros del elenco de los Medias Blancas de Chicago en la victoria sobre el elenco de Minnesota 9-2. Vamos a verlo en imágenes a continuación. Adam Dunn, nada más y nada menos que 39 cuadrangulares, no daba tantos jonrones desde el año 2008, un jugador que tiende muchísimo a abanicar y bueno, en este momento vemos el soberbio y laberíntico cuadrangular para el bateador designado del elenco de los Medias Blancas de Chicago. Mirado en un slugger tradicional, el señor Adam Dunn tiene 39 cuadrangulares, pero está bateando 232 de averaje y es el líder en ponches en lo que es la Liga Americana. Así que bueno, también ha impulsado muchas carreras el señor Adam Dunn y ha producido muchísimo para su equipo, que con este partido se pone a juego y medio de los Tigres de Detroit en el centro de la Liga Americana. Este encuentro lo ganó Jake Peavy, por cierto, 11-11 la marca para el otrora as de los Padres de San Diego, ahora vistiendo los colores patiblancos. Hay que destacar también que Joe Mauer en su regreso al Target Field conectó cuadrangular luego de haberse perdido 5 partidos por espasmos a nivel de su espalda. En este encuentro José Celestino López se fue de uno nada y Reiner Olmedo también de uno nada por la causa del elenco de la ciudad de los vientos. Vamos a repasar otros resultados. Ayer Omar Vizquel, Alberto, se coloca solamente a un imparable de Babe Ruth. Mira, increíble lo que está haciendo Omar Vizquel. Bueno, para eso se ha quedado en las Grandes Ligas. Él quiere llegar a lo que son los 3.000 hits y tiene nuestro apoyo de todo su país, de todo su pueblo. Tenemos que decir también que en este partido los Azulejos vencieron a los Medias Rojas 5-0 y el señor Omar Vizquel con 2 imparables se puso a un hit del mítico Baby Ruth. Sí, señor. También los Orioles. Siguen los Orioles ganando. Ayer lo hicieron ante los Atléticos de Oakland con score de 9-5. Par de cuadrangulares para el receptor Matt Beaters para llegar a 23 en la campaña. Hay que destacar de igual manera una buena labor por parte de Andy Chávez con par de imparables en el día de ayer, impulsando una de las carreras para el cuadro de Oakland. Sí, señor. Subido nuevamente el señor Andy Chávez, el maganero. Por su parte, el señor Brian Mutz queda con un récord de 6-10. Y el pitcher ganador fue el señor Dan Starling, que queda con récord de 2 juegos ganados y 1 perdido. Sí, señor. También ayer 4-3 superó el equipo de Los Angels a los Reales de Kansas City. En este encuentro, Mark Trumbo dio su cuadrangular número 23. No daba cuadrangular desde el 1 de agosto. Un slump bastante significativo, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a finalizar el béisbol del día de hoy, repasando lo que serán los encuentros para el día de hoy, ya que estará Yoli Chacín en la lomita a las 9:45 hora de Venezuela, midiéndose nada más y nada menos que a Madison Bumgarner con una importantísima serie por los Gigantes de San Francisco. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa en idioma deportes. Al regreso, muchísimo más. Ya regresamos. Ya volvemos.